todas las épocas, el ser humano ha sabido transmitir la historia de boca en boca, de mujeres a hombres y de hombres a mujeres. La modernidad por fin nos ha traído un aliado inigualable para revivir nuestro pasado. Ha llegado lo que siempre esperamos, el pasado hecho presente. Colóquese las pantuflas, repatínguese en su sillón favorito, acomode la antena de su receptor, ajuste el horizontal, el vertical, el diagonal y prepare el mate que ya comienza Uruguay Histórico Channel. Mira de quién te burlaste, History Channel. Martes 13. No te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes. En días como hoy, nuestras creencias, nuestras supersticiones, nuestros temores y todo eso se resignifican y nos condicionan aún más la vida. Hoy tenemos un programa de terror, no por malo, sino porque vamos a estar abordando la historia del terror, de los sucesos paranormales. Aquí en Uruguay Histórico Channel. Soy Jacques Cousteau y los invito a adentrarnos en la frontera oscura entre tinieblas, escuchando las voces que vienen de otra dimensión, que vienen de más allá y se nos hacen palpables acá, ¿o no? Roque, tú que estás desatándole esos nudos a San Pilatos, adelante con el tape. Desde los albores de la humanidad, el mundo de las sombras ha alimentado nuestra imaginación, el morbo y nuestros miedos. Esos mismos temores, a la vez que nos espantan, también nos atraen de modo misterioso. Así nuestros sueños muchas veces se vuelven reales a partir de las leyendas urbanas, los mitos que alimentamos de boca en boca y de generación en generación. Mitos en los que preferimos creer por sobre toda imposición racional. Almas en pena, el lobizón, casas abandonadas con maldiciones imperecederas, luces malas, Batman y que Peñarol va a volver a clasificar a la fase de grupo de la Libertadores. En este capítulo de Uruguay Histórico Channel hablaremos de historias paranormales. Historias y seres que nos tienen en vilo y hacen que por las noches las sombras y las contraluces, el mundo de las penumbras, semeje para nosotros un inframundo que revive con seres dolientes y mortifican nuestros sueños, espantándonos y a la vez subyugándonos de la misma manera que una torta frita hecha en grasa hirviendo nos subyuga a pesar de querer respetar nuestra dieta. No pasa nada, arranco el lunes. No se mueva de su asiento, prenda las luces, porque en este programa cobrarán vida sus más tenebrosas fantasías. Escucharemos esas voces que desde el submundo de difuntos permanecen en las casas viejas, entre las sombras. Convocaremos a través de la copa, la ouija, los médium, los quiromantes y otros garcas como los pastores evangélicos a esas leyendas y mitos que trascienden el tiempo y el espacio. Aquí estarán presentes Nosferatu, el hombre lobo, Drácula, las arpías, Caronte, el chupacabras, la llorona, zombies, luces malas, seres desconocidos, historias increíbles, mitos urbanas, voces anónimas y voces conocidas, como la de la hora oficial, seres despreciables. No, no teman porque no aparecerá Graciela Bianchi. Así que a templar los nervios y bienvenidos a esta cita con el mundo de lo paranormal. Démonos la mano y crucemos la frontera de la razón y lo conocido para adentrarnos en los páramos fangosos de lo oculto de la mano de Uruguay Histórico Channel. ¿Quién no jugó en la adolescencia el juego de la copa? ¿Quién no movió de canuto con su dedito la copa, alimentando así la sugestión y, por qué no, el terror? ¿Quién no aprovechó justamente ese mismo pretexto del terror y la tensión nerviosa para abrazar al compañerito o la compañerita que le gustaba en esa carrera alocada y frenética hacia la consolidación afectiva?
Y así podríamos estar preguntando quién no hizo tal cosa hasta las 5 de la mañana. Y es precisamente en esa hora, a las 5 de la mañana, en su consultorio de la calle Democracia, donde esta persona que está aquí hoy en nuestro estudio y al que invitamos con muchísimo esfuerzo, el señor Richard Richelieu, departe con los más variados espíritus e invoca voces de otras dimensiones y voces de ultratumba. Con nosotros, Richard Richelieu. Bienvenido, Richard. Usted es medium. Sí, sí. Medium pelotudo. Así me llama mi señora, que bueno, no me sigue mucho la cabeza con esto. Si supiera ella que el empapelado del living me lo recomendó Pedro Figari. Pedro Figari. Pedro Figari falleció en 1938. Sí, pero hicimos contacto hace un par de años y me recomendó un empapelado francés que es precioso. Pero como... ¿Cómo? Bueno, yo le cuento una cosa. Con los espíritus yo consigo estas letritas que están acá y una copa, sí. ¿Verdad? Lo que hace es básicamente se pone la copa acá y bueno, y se va armando un mensaje. Ajá. ¿Y cómo usted sabe que es Figari, por ejemplo? Bueno, el tema es así, se va invocando un nombre, hay que ponerse en postura así, mirar así, y bueno, y si la copa dice estás espíritu, te va para el lado que dice sí, y bueno, y a partir de ahí, o sea, ellos están en la vuelta, están mucho, claro. Porque están básicamente al pedo, o sea, claro. Los espíritus están sin hacer absolutamente nada, claro. Entonces uno invoca y no demora, ¿no? 30, 20 segundos, están ahí al toque. Claro. ¿Y los espíritus no pueden... besarse, darse la mano? No pueden. No vio vos la sombra del amor. O sea, sí. Los tipos se tocan y se traspasan. O sea, se hacen pelotas, se mandan un abrazo y, o sea, y se confunden. O sea, no funciona. Sí, se dan contra la pared. Tampoco, porque traspasa la pared. Entonces es realmente muy complicado. Bien, ¿nos puede mostrar entonces aquí? ¿Es posible, es factible eso? ¿Es posible una invocación? Sí, cómo no. Ningún problema. Necesito, si puede ser, música de invocación. Música de invocación, sí. A ver, Roque, música de invocación, Roque. Bueno. Permiso, ¿no? Sí. Permiso. ¡Está moviendo! ¡Sola! ¿Alguien para hablar ahí? ¿Alguien ahí para hablar? ¿Alguien me hace el 2? Soy Richard. El sábado estuve ahí, ¿se acuerdan? Estuvimos haciendo karaoke con José Valle Ordóñez, Santo Tomás de Aquino y Joao Avelange. Ahí va, estamos ahí, a ver, ahí va. No, sí. 2, probando, 2, 3. Ay, cualquiera, mándeme cualquiera. Medio famoso que estoy en un programa de televisión. Conocido. Estoy al aire. Igual no lo ve nadie el programa este, no lo ve nadie. No, igual estoy hablando de otro programa. No es este programa, estoy hablando de otro programa. Bien. Sí. Uruguay Tórico Chan se llama. No es muy conocido, no. Tiene, no. Bueno, y si se asusta, va a venir alguien. ¿Agarró? ¿Quién agarró? Pará. Domingo Petrarca, que fundó la Bahía de Montevideo ahí con Zavala, que tiene una calle de mierda ahí, el Cementerio Central. No, Domingo, una calle a la izquierda del Cementerio Central. Perdón, Domingo. Mirando al mar. Pasa que están en un partido de fútbol, porque ahora se murió Maradona hace unos meses, están... enloquecido con Maradona, armen partido de fútbol 5, campeonatos, claro. Cosas así, están como locos. Están como chiche nuevo. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué dice? Que la esposa lo está cagando a pedos. Domingo, dígale que está hablando con el mundo terrenal, que está hablando con nosotros para la televisión. ¿Y? No, que le dijo una mentira hace 10 minutos y ahora, que aunque le diga algo que sea verdad, queda como que está mintiendo y tengo que estar con él. Soy cómplice, ¿qué es cómplice? Lo quiere hacer cómplice, claro. ¿Qué le digo, Domingo? ¿Qué le digo? No, es una ridiculez. Que estás en internet. Que estamos en... Bueno. Pero, ¿quiere que haga sonidos de internet? ¿Cómo? Es rarísimo esto. ¿Qué está diciendo en sí? ¿Dice algo? Ahora podemos hablar. ¿Qué dice? A ver, un segundo. Acá Richard, decime.
¡Necesitas algo del mundo de los vivos! ¿Qué dijo? Que hable bien, que parezca un idiota. Ah, bien. A ver, Domingo, ¿precisas algo del mundo de los vivos? ¿Qué dijo ahí? ¿Qué dijo? Una misa. Es que se la haga. Pero no le digo que es un espíritu, no puede amasar. No, las manos se le meten adentro del bol, no la puede sacar. No, no, pero usted también es malo. Este es pelotudo, pero usted también bueno, se pasa. ¿Y quiere... Ellos no pueden hacer nada, nada, todo les traspasa. Ni siquiera pueden... ¿No pueden? Ah, hacer guiñada. Pero, por Dios. ¿Eh? A ver. A ver. Sí. Yo la pizza te la puedo dejar en la puerta. Al estudio de la madrugada vos la pasás a buscar y no haces bardo, que no te vean, Domingo, porque si no se asusta la gente. Se asusta. ¿Pero por qué no la puede pedir la pizza? No entiendo. Me está pidiendo la aplicación, porque no tiene la aplicación para pedir la pizza. Yo... Aguanta un segundo. Sí. ¿Dónde te pensás que es la pizzería? ¿En Montevideo Colonial? No puede. Claro, claro. Domingo, escúchame bien, Domingo. Tengo acá... panceta, mozzarella. La quiere de mazamorra y tortilla de maíz, pero yo no puedo creer. Son gordas. Hay una promoción, Domingo, una promoción que te dan un refresco. ¿Qué no sabe lo que es? ¿No sabe lo que es un refresco? No sabe lo que es una promoción. Ah. Bueno, ¿y? Domingo, te estoy pidiendo una con orégano. ¿Le gustó? Sí, quedó súper conforme porque el orégano demora 4 años en venir a Montevideo Colonial porque lo cosechan en Macao. Bien, bien, me alegro, Domingo. ¿Me estás escuchando? ¡Domingo! ¡Te pierdo, Domingo! ¡Domingo! Se cayó el sistema. ¿Eh? Sí. En este momento, nuestras operadoras no están disponibles. Por favor, aguardar. Tiruriruriruriruri, tiruriruri, tiruriruri, tiruriruriruriruri. Corté. Realmente una experiencia increíble. Nosotros queremos agradecerle a Richard Richelieu por estar... Bueno, no sabemos si... Yo realmente estoy muy, muy, muy cagado hasta las patas. No sabemos si Richard estuvo, si no estuvo, si esto es una cosa... Me voy a cambiar. Por favor, continuemos adelante con más Uruguay Histórico Channel. ¿Por qué no? Sí, aquí con Chantilly. Sí, con Royal Chantilly. ¿Por qué no? Sí, aquí con Chantilly. Sí, con Royal Chantilly. ¿Por qué no? Sí, ay, aquí con Chantilly. Sí, con Royal Chantilly. Adiós. Choco, 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 chocolate. Chiqui, 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 chiquilín. El placer de comer chocolate descubrí. El placer de comer galletita chiquilín. El choco, 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 chocolate. Chiqui, 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 chiquilín. El placer de comer chocolate compartí. El placer de comer chiquilín. Galletitas chiquilín. Calidad, el Trigal. El Trigal sabe más. Sabe mejor. ¿Es el hazme reír de la oficina porque no tiene los mejores adornos? ¿Siente envidia de su jefe por su suntuosa colección de platitos colgados en su living? ¿Ya le sacó el billete al elefantito que tiene en su cómoda y se lo gastó en espinillar? Los adornos hablan mucho de su hogar. Diría más, definen su hogar. Por eso, Galimberti S.A. trae de los inhabitados océanos del sur su famoso caracol. Este caracol, con revestimiento original, natural, brindado por el propio y mismísimo mar, le trae sofisticación y charme a su mesada. Incluso, por razones que la ciencia no puede explicar, posee en su interior el arrullo y el murmullo original de una oleada brava. Parece mentira, ¿no? Pero es verdad. Corra rápido a buscarlo, porque usted no es un caracol, pero este caracol sí. Galimberti S.A., la S de
Si sabes cómo nos ponemos cuando nos importamos estas cosas, ¿para qué nos llamás? Y la A de adornos para toda la vida. Galimberti, Sociedad Anónima. Médanos e Isla de Flores, 1134. Teléfono 5436. Anote, 5436. Anote de vuelta, 5436. Preguntar por Amílcar. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visitanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Maderas Herc, placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos, responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero, lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio. ¿Quién no lo quiere aprender? Mientras creemos escuchar voces provenientes de ultratumba, pero nos damos cuenta que son los funcionarios de Barométrica el Esfuerzo que están destapando las cañerías de nuestro estudio. Mientras vemos objetos inanimados que se mueven sin razón aparente. Mientras todas estas cosas están sucediendo y nos ponen los pelos de punta, los invitamos a que continúen viendo todo este material escalofriante aquí en Uruguay Histórico Channel. Y si ustedes piensan que esto le da miedo, piensen en el pobre Yair, que está editando este programa a las 2 de la mañana y de repente siente una mano que se le posa sobre el hombro. Vamos a ir a ver a la clínica psiquiátrica. Adelante con el tape. Las casas también tienen vida. Vida de quienes las habitan, pero por sobre todo, vida y presencias de quienes las han habitado y muchas veces fallecido dentro de ellas, permaneciendo como almas errantes entre las paredes de las mismas por toda la eternidad. En este segmento hablaremos de las casas embrujadas, puertas que se abren, objetos que se mueven solos, mascotas que perciben cosas que los humanos no detectan, platos que caen de la pared, frenadas en los inodoros de las que nadie quiere hacerse cargo. Como este icónico caso de la casa llamada Poronga, por las iniciales de los hijos de sus propietarios, Polo, Rolando, Néstor y Gael, ubicada en un recóndito terreno del balneario Parque del Plata. Puertas que se abrían con tétricos ruidos agudos, pasos que se escuchan en medio de la noche, velas que se apagan misteriosamente, cosas que se caían de forma subrepticia e inexplicable. Esta crispante situación hizo que en el año 1963, sus inquilinas, las hermanas Ethel y Soraya Tormento, consultaran al por entonces famoso raudomante Cristino Tueco, que luego de inspeccionar por horas la casa, fue terminante en su veredicto. Déjense de romper las pelotas. Burleteen puertas y ventanas que acá entra un chijete bárbaro y hágale mantenimiento a la casa, que es una tapera esto. Seguimos sumiéndonos en el misterio y el espanto. Es así que abrimos la puerta a una de las casas embrujadas más famosas de nuestra ciudad, ubicada en el barrio del Cordón, propiedad del carismático empresario del calzado, don Rubén Chele,
quien tenía en los sótanos un museo de seda de diversos personajes a los que utilizaba como modelos para sus zapatos o para sus famosos comerciales. Algunos de estos reconocibles personajes eran Rodolfo Rodríguez, el recordado arquero de la selección oriental, Coco Echagüe, tío paterno del actual, famoso por su banda de salsa conocida como Los Primos del Pasado, Don Omar Borrás, Lee Van Cleef, Los Ocho de Momo y la Reina de Inglaterra. Cuenta la leyenda que por las noches las estatuas de seda tomaban vida, pero como eran uruguayos no se esforzaban mucho por salir a asustar. Lo cierto es que temían recibir uno de los tantos archifamosos zapatazos que el popular Chele solía tirar hacia sus espaldas. 199 pesos con media regalo. Crisol paga 18, presta a la universidad. Esta casa, como cualquier finca, puede parecer normal. Pero cuidado, porque al habitarla, uno puede descubrir su terrible secreto. Cuadros que caen, cuadros que se van a la B, objetos que se mueven solos, como esta botella de leche que vuela y vuelca su blanco contenido. Donde me toques la botella de Johnny no va a haber fantasma que te salve. Te pongo una zapatería en el or, humo que se hace solo por doquier, y eso que no estamos en casa del gobierno. Mil y un acontecimientos que tuvieron en vilo a la familia conformada por el agrimensor Herardo Delano y la taquigrafista Azucena Aperto, el matrimonio Delano Aperto, en el año 1960. Por tal motivo, el Consejo Nacional de Gobierno de tal año, presidido por don Benito Nardone, creó el Departamento de Investigación de Hechos Paranormales, Sobrenaturales y Afines, conocidos como los Captura Fantasmas, de manera de solucionar estos inquietantes hechos que inquietaban precisamente a la población. Y por sobre todo, luchar contra el fantasma del comunismo que quería comer a nuestros niños cuando no llevarlos a Rusia y violar a nuestras mujeres. Este Departamento de Hechos Naturales y Sobrenaturales era dirigido por los egregios Miguel Ángel Spengler, Pedro Venkman, Raimundo Stantz y Winston Silva, reconocidos maestros piseros. En estas imágenes vemos a los Captura Fantasmas estudiando el caso de la residencia de Suárez y Reyes, recorriendo la misma, abandonada por muchos años, donde los vecinos decían que pasaban cosas. Apreciamos la utilización de los distintos aparatos para la conexión extradimensional: el pelotrón cuántico de rayos gamma, más conocido como bata-bata manual, el sonar bimanual electromagnético, popularmente conocido como ramita de plátano, el valvulómetro trifásico a 220, la linterna de extrapolarización dimensional y la poronga esa para destapar la chimenea que no aguanta más de oxígeno, esto, por favor. Vemos a los intrépidos y osados profesionales subiendo hacia la inefable guardilla. Sí, guardilla. Inexistente vocablo creado por el espíritu de un antiguo residente de la mansión, conocido como Ludwig el Inútil, para encontrar la causa de tanta actividad paranormal en la morada. Una vez arribados al altillo, descubrieron que esa era la habitación de generaciones de adolescentes, siendo poseídos por el espíritu de los mismos. Terminaron así escuchando discos del Club del Clan, fumando falopa y viendo diapositivas de Isabel Sarli, mientras que en las entrañas de tan tenebrosa finca permanecía impávido, enhiesto, el mesmerizante secreto de la misma. Años de deuda de contribución inmobiliaria, impuesto de primaria y falta de regularización de obras ante BPS. Pavorosa revelación. Historia de casas embrujadas en Uruguay Histórico Channel. Las creencias y las supersticiones son pródigas en hechos y personajes según la región en que se cuentan. Así, en ruedas de fogones, en ruedas de campamento, en cualquier apagón, empiezan a surgir de la noche, de lo más profundo de nuestros miedos, innúmeros personajes. El chupacabras, el jinete sin cabezas, el lobizón, el cobrador de la UTE. Hoy, en esta noche de sonidos macabros y de luces en penumbras, en un esfuerzo de producción sobrehumano, la gente de Esdrújula TV trajo con nosotros un ser que nos ha aterrorizado desde nuestra más tierna infancia. Hablamos de ella. Dolores Remedio Escalada. La llorona del Parque Rodó. No. La llorona del Parque Rivera. La llorona del Parque Rivera. Es el miedo que nos confunde, nos abomba. Con nosotros, Dolores Remedio Escalada, la llorona del Parque Rivera. Buenas noches. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos?
Te cagaste, ¿eh? Sí. Un poquito. ¿Se siente? Sí, sí. Sí, un poquito sí, la verdad. Y acá también hay unos compañeros que salieron. El camarógrafo se desgració, se fue corriendo al baño porque, claro, asusta. Es un personaje que tiene una fama que la precede. Pero igual, vamos a dejar un poquito el tema este del asustómetro de lado para seguir adentrándonos en el tema de... Estamos con la Llorona, para nosotros es un momento muy, muy, muy tocante. Gracias por venir. No. Dolores, ¿te puedo tutear? Por favor. Sí. ¿Cuántos años siendo la Llorona del Parque Rivera? Y bueno, yo, ¿qué te cuento? En el 33 estaba un día tranquila, estaba dando a comer a los patos. Ah, patito, y un día me caigo y me ahogo. Caramba. Y está, yo me caí, me ahogué y me morí. ¿Qué claro. iba a hacer? ¿Y el pato hizo algo? ¿Te vio morir, si se puede decir? Y bueno, y el pato estaba ahí y metía que aleta, que aleteo, que pata, que coso. Me quisieron ayudar, me traía esto por la nariz, no pudieron hacer nada y yo me morí. No pudieron hacer, el pato y la pata, ¿no? No, el pato, la pata, Se reía, disfrutaba eso. Disfrutaba el momento, sí. ¿Y qué? Fueron ahí con las aletas, cosas, ¿viste? Porque la leyenda, que está alimentada en fogones y campamentos, dice que ahí murieron sus hijos. ¿Es por eso que la Llorona está llorando por sus hijos? ¿Llora que te llora la Llorona por los hijos? Eso tomalo con pinzas, a ver. Ajá. Obviamente sí, pero está, viste que los niños venden. Sí, claro. No es lo mismo que venga yo así, diciéndote hola, soy la Llorona, que me meto miedo, que venga y te digo, tengo hijos, tengo niños. Imagínate un niño diabólico. Oh. ¿Cómo te hablaría el niño diabólico? Viene y te dice, hola. Eso rinde. Sí, me asusta. Eso va por ahí. Sí, claro. Me imagino que tengo la impresión, ¿verdad?, de que hacer tantos años lo mismo, noche tras noche, eso debe aburrir un poco, ¿no? Y la verdad, yo me tuve que reinventar, ¿viste? Uh-huh. Yo le voy metiendo. No es que me aburra puntualmente, pero también hay mucha competencia. Competencia. Hay mucha competencia, claro. Porque inicialmente estaba yo. Venía la gente, se asustaba y yo servía, era la leyenda urbana. Después te aparece el de Capurro, el de Molinillo de Pérez. El Molinillo, igual, sí. Ese está todo el día fumado, no sé qué tanto miedo da, pero te aparece claro. Esa gente y uno tiene que... Claro. Y ahí aparece entonces la leyenda de los niños. Claro, la leyenda de los niños que te vienen y te hablan con voz de niño. Claro, claro. Diabólico. Claro, sí, eso garpa realmente. ¿Cómo, a ver, porque todos, nadie está exento de esto, cómo afectó a la Llorona, a Dolores Remedios Calada, a la Llorona... del Parque Rivera, la pandemia que estamos atravesando? Bueno, para mí fue un poco complicado, ¿sabes? Porque, imagínate, yo estoy todos los días haciendo mi trabajo. Sí. Me queda una pandemia. Tengo que usar alcohol en gel. Sí, claro. Cumplir el protocolo, respetar las distancias. Que los patos por allá, que yo por acá. Sí. Que el tapabocas. ¿Me entienden? Todos podrían los patos. Igual, ¿cómo voy a asustar a la gente de tapabocas? Claro, es muy difícil. Mirá que tengo yo. Vengo con esto, te digo... ¿Dónde están mis hijos? Si no pasa nada. No se me entiende nada. No es lo mismo. Claro. Sí, por supuesto. El lago del Parque Rivera, ese lugar paradigmático que tiene tanta carga energética, ¿verdad? Están estudiados los alquimistas, lo han dibujado en sus dibujos. Dice la leyenda que todo aquel que incursiona en el lago del Parque Rivera se caga. Obvio. Eso es verdad. ¿Sí? Aparte hay gente que se toma el agua, imagínate. Claro. Se toman el agua, tremenda diarrea. Claro. Obvio. Claro. Sí, la verdad que está complicado. Dolores, muchísimas gracias por abandonar el lago y venir. El sonidista está re asustado, el camarógrafo, estamos todos muy asustados. Muchas gracias por venir, Dolores. Y quedó flotando aquí en el aire... el terror que nos ha causado este encuentro con alguien que ha alimentado nuestras más profundas pesadillas. Por eso, los invitamos a seguir viendo más Uruguay Histórico Channel, a seguir asustándose, para que luego cuando se vaya a acostar, usted señor, usted señora, quiera ir al baño a hacer pichí acompañado. Y ojo, porque cuando vaya al baño a hacer pichí o a hacer caca en el medio de la noche y mire al espejo, detrás tuyo, puede aparecer Satanás en el espejo. Roque, adelante con ese tape.
Uruguay Histórico Channel y la Sociedad Filatélica del Uruguay, con el apoyo del Correo Uruguayo y la Fundación Ladislao Mazurkiewicz, presentan El Sello de Ayer. El siguiente sello recuerda a Cremita, famoso fantasma de la confitería La Liguria. Aquí lo vemos paseando por 8 de octubre, ritual que repetía cada 8 de octubre, ya que Cremita era un marinero y como buen militar de agua, metódico y disciplinado. El popular Cremita era el espíritu de Roberto Amondarain, famoso marino y pastelero vasco, conocido por preparar sabrosos y gigantes postres de merengue cocido que hacían las delicias de los niños de la Unión. Amondarain muere aplastado por una torre de bandejas de merengues en 1946 mientras ponía orden en la cocina de la confitería. Dicen los empleados que cuando fue encontrado estaba irreconocible, no por una eventual desfiguración producto del impacto con las metálicas estructuras, sino dada la cantidad de merengue encontrado en su cuerpo. Cuenta la leyenda que muchos de esos merengues malogrados fueron reconstruidos y vendidos al público ese mismo día, por lo que se infiere que decenas de niños y clientes degustaron parte de la esencia de Amondarain. Esta situación no gustó al espíritu, que frecuentemente fue recorriendo partes de la confitería y calles de la Unión buscando sus partes de merengue perdido. Cientos de personas juran haber visto en las manzanas de la antigua Villa Restauración una aparición blanca con traje de marinero paseándose erráticamente intentando hallar sus partes extraviadas. Reconocidos espiritistas locales alegan sus apariciones a una eventual venganza a algún empleado que puede haber aflojado las estanterías. Otros especialistas sostienen que busca a los eventuales compradores de merengue en pos de apoderarse de sus piezas faltantes. La teoría que tiene más peso es la del mentalista Gerardo Aquiestapatze, que sostiene que alguien compró el merengue que pertenecía al hemisferio del cerebro que alberga su memoria, por eso no se acuerda. Cremita es bastante pelotudo, sostiene Aquiestapatze. Si lo agarro me lo como con una bocha de helado. El famoso mentalista fue hallado muerto al día siguiente en su escritorio, bañado en merengue, y un tupper de cruz y vainilla con una nota que decía: con Cremita no se jode. Buenas noches, dulces sueños. Esto fue El Sello de Ayer. Queda flotando en el aire el terror que nos ha causado este encuentro con alguien que ha alimentado nuestras más horripilantes pesadillas. Y continuamos con más material escalofriante, cedido por los gentiles amigos de la empresa fúnebre Hasta Acá Llegaste, que tienen para nuestros televidentes las mejores promociones y precios con utilización inmediata de los servicios. Roque, adelante con ese tape. Soy Alfonso Charlone y esto es Videoclips en Uruguay Histórico Channel. Bueno, vamos a comenzar con Espíritu Burlón. ¿Qué será que? Espíritu burlón, que cuando se divierte, de pronto te ruiditos, en mi cuarto se mete, entre la oscuridad, o detrás del ropero, o bajo de la cama, o arrastra por el suelo, ya todo lo más raro, la posibilidad de que ya no volviera. Sería crueldad, sería ironía, una contradicción, pues ya no le temía a Espíritu Burlón.
de quién te burlaste, History Channel. No, Aguilera, no Aguilera. Niños, niños, este es el segmento de los niños con sus risas, sus alegrías, sus juegos. Y es el segmento que a todos más nos gusta, estamos esperando. Es casi que lo único que nos gusta de venir a hacer esto. Porque acá recibimos esas oleadas de amor. Estamos con Aguilera, con Aguilera y con Pereira acá. Recibiendo el amor que nos mandan los niños. Y a su vez también les damos la pantalla para ellos, para que se puedan expresar y hacer ver que nosotros miramos lo que ellos nos mandan. Vamos con estos dibujitos preciosísimos. Este dibujo hermoso lo trae a ver Julieta, de 10 años, de Quebracho, departamento de Paysandú, y nos dice así. Hola amigos de Uruguay Histórico Channel. Quiero contarles de una aparición misteriosa en la casa de mis abuelos. Oh, se trata de un ente en bicicleta. ¡Qué miedo! Que deja mensajes para ellos. Los vi un par de veces y lo pude dibujar. Bueno, gracias Juli, pero te sugiero que vayas a la oficina de correos, te cerciores y vas a ver que no da para asustarse tanto, es bien normal esto. Muchas gracias igual. Seguimos. Este dibujo, a ver, lo manda, qué original, qué lindo que es este. Juan Pedro Aurricochea de Lascano, departamento de Rocha, y nos dice, me encanta el programa, aprendo muchas cosas, les mando este dibujito porque papá, mientras está dormido, habla con gente y yo pienso que son fantasmas. Grita y llora mientras los nombra. Como yo no entro al dormitorio porque no me quiero encontrar con ellos, pero sé sus nombres, hice un dibujo de mis papás durmiendo con todos los fantasmas. Espero que algún día se vayan. Muy bueno el programa. Bueno, muchas gracias Juan Pedro y esperemos que algún día se vayan. A ver, ¿qué más tenemos? A ver, este trabajo muy elaborado, sí, lo deja Nicolás Vanegas de Conchillas, departamento de Colonia. Qué lindo, la cuenca lechera. De 13 años que nos dice así. Hola gente linda de UHC, nuestra sigla. Miren, todo un adolescente el chiquirín. Les dejo un boceto de Taurus, fantasma del mal y la destrucción, que captura almas para disecar su felicidad en un páramo de sudor caliente y sangre hirviendo. Opa. Un coleccionista de cadáveres cuyo único alimento es la fascinación por lo sórdido y oscuro. Quiero dejarle un saludo a mi psicóloga que me atiende desde los tres años la atiende, y anteayer se compró una lancha y una isla en Bucios. Te está saliendo caro. Y bueno, y saludo a todo tercero del liceo. Ojalá mueran. Bueno, vayamos a otro dibujito. Este lo manda Sebastián Asconegui de Silda Poli, de 7 añitos, que nos cuenta. Me encanta el programa y todas sus secciones. Mi favorita es Galimberti S.A. ¡Ah, miren qué bien! Tenemos una espátula importada de ahí. Les escribo para mostrarle mi dibujo del fantasma que viene siempre los viernes y me asusta mucho. No entra nunca a mi cuarto, pero sí el de mi mamá cuando papá se va con su camión a trabajar. Se anuncia con una piedra en el techo y luego entra a asustar a mamá, que lo repele con unos gritos muy extraños. Estoy preocupado, y no es para menos, Sebastián Asconegui. Estoy preocupado, dice. La otra semana lo vi irse envuelto en su sábana. No, miento. En la sábana de mamá. Nos robó las sábanas. La delincuencia. Ah, y era el último. Llegamos al último. Es increíble. Lo bueno, se va tan rápido que niños, niñas, sigan escribiendo, sigan mandando esos dibujitos, que es lo único que ganamos. Porque todavía no estamos agarrando un peso. Gracias y hasta el próximo programa. Nos vemos. Chao. Quieto, Aguilera. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Vuelen
prenda cedro sus manos. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos. Responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero, lindo oficio. Carpintería Heck. Carpintero, lindo oficio. ¿Quién no lo quiere aprender? No solo es Montevideo, por eso queremos adentrarnos en el interior profundo, que tiene sus problemas, y vaya si los tiene. Por eso hoy, en este segmento de entrevistas que hemos dado en llamar con esta boquita de Sin Mamá, tenemos a un invitado, al señor Ulpiano Caterbo Domínguez, domador de luces malas. Bienvenido, Ulpiano. Bueno, hombre de pocas palabras, Ulpiano. ¿Cómo nace la profesión de domador de luz mala? ¡Y, Osvildo! ¿Mm? ¡Osvildo! Está jodido todo, ¿no? Yo soy domador de caballo, claro. Potro, yegua, equino y coico, básicamente. Claro. Y bueno, pues, ahí se complicó un poco la cosa, había que rebuscarse. Empezaban a venir domadores de allá a Brasil. Y yo con toda la alegría y eso. Se va tomando un Pac-Man, va tomando todo. Claro, claro. Y entonces fue que, bueno, andaba buscando cosas ahí, tras caminar. Y ahí justo en una de esas noches, vio esas noches sin luna. Claro. Una noche que no se veía nada. Una noche que no se escuchaba nada. Tuito, 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 oscuro y tuito, sordo. Solamente el croar de las ranas, esas ranas destetadas, no destetaditas, destetadas, ¿verdad? Que buscan el alimento, ese sutil alimento para poder sobrevivir. Uh-huh. Esas noches que uno va y va, y a veces viene, y a veces va. Y de pronto, y de repente, ahí estaba. Yo me iba para acostado, ¿sí? Y ahí estaba, ¿sí? Me acuerdo clarito. Ajá. Y eso fue domingo. La luz mala. ¡Pero mala! ¡Mala, mala, mala, eh! Y me miró ahí de frente, ahí se me puso ahí, se me paró. Se me paró en dos patas. ¿Eh? Lo desafió. Sí. Y... así. Claro. Mm. ¿Y qué hizo? Y me cagué en las patas. Claro, sí. Sí, me imagino. ¿Y la enfrentó? No, sí, después sí, bueno, no me quedaba otra, ¿no? Sí. Corré para atrás, no sé. Entonces, bueno, sí, me le parece eso también, así. Claro. Y nos miramos. Él me miró, yo la miré. Mala, ¿eh? Uh-huh. Mala. Sí, sí, estaba sí. Mala. Y bueno, y yo no tenía otra cosa, no tenía otra arma que mi instrumento, ¿verdad? Claro. Y lo utilicé. La avanzó utilicé. Con música que la domó. Y lo utilicé. Y la miré fijo así. Y le puse, y le dije: duerme, duerme, luz mala. Que tu mamá está en el campo, luz mala. Y se puso de mancita. No, entró armo del rabo así. Me daba vuelta. Se hacía la muertita. ¿Y qué pasó? Y bueno, y sí, y me alumbró el camino para casa y me llevé para las casas.
Y ahí me la quedé, No, la bauticé. ¿Ah, sí? Sí, sí. La bauticé con agua jane, porque no tenía agua bendita, y hasta le puse nombre. ¿Qué nombre? Luzmila. Luzmila. Y no, digamos, qué lindo nombre, qué simpático. Ese es el comienzo, el inicial, digamos, de su carrera de domador de luces, ¿vale? El comienzo inicial, sí. Claro. El comienzo inicial de lo primero. Claro. Y ahí, bueno, lo que pasa es que se me abrió un nicho. Sí. Un nicho de mercado. Primero se me abrió un nicho que yo vivo al frente del cementerio, pero después vi que se me abrió un nicho de mercado y bueno, ahora ando por todo el país, me llama, ve una luz mala ahí en el campo, pues yo les canto un poquito ahí, se me amansa, pero se me amansan de toque, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero así, y hago, y se me amansan. Claro. Y así, y bueno, voy por los pagos ahí, pero ojo, lo mío es todo un trabajo bastante artesanal, claro. Del todo artesanal, ¿no? Así, yo lo aprendí. Claro. No como en Paraguay, por ejemplo. Claro, ¿qué pasa en Paraguay? En Paraguay le ponen cloroformo y las duermen. Claro. En Argentina es peor. Las explotan. ¿Con dinamita? No, las explotan. Las llevan ahí a la frontera y las ponen a trabajar en una fábrica de championes. Ah. Ahí, zapatillas, parece. ¿Y vio esos championes, eso que uno con uno de la pisada, ahí cuando pisa la pisada, sí. Que va pisando, parece que la pisada se ilumina? Ah, no me da. ¿Eso son luces malas? Sí, son muy malas. Se rompen enseguida, sí. Y entonces, usted agarra la luz mala, la doma, y después, ¿qué pasa a ser una luz buena? Y sí, están domaditas, están mansas. Y por lo que yo sé, cuando la luz mala pasa a ser buena, esa luz que era mala y ahora es buena, ¿no es de propiedad del propietario, valga la redundancia, del campo? Sí, sí. Yo claro, creo que sí. Claro. ¿Y qué hacen con esas luces buenas? ¿Para qué las usan? Ah, no, no sé, ¿para qué las usan? Yo no le voy a andar preguntando a cada uno para qué va a usar su luz mala. Es su luz mala que haga lo que se antoje con su luz mala. Sí, claro. Yo voy, cobro, me pongo una arriba de otra, a mí toda la mía y la mí. Y después, a veces, no sé, la pueden alumbran los poches. Claro. Alumbran los galpones. Para que baje un avión una pista de aterrizaje, se pone un faro. Sí, claro. Pero después no hace mucho más, ¿no? Don Ulpiano Caterbo, muchísimas gracias por venir. ¿Pasó bien? Seguro. Seguro, muy bien. Seguimos entonces con más Uruguay. Voy a mandar un saludito, sí, a Sebastián, quería. ¿A qué Sebastián? Seguren. Perfecto. Seguimos entonces con más Uruguay Histórico Channel, mientras Don Caterbo se va rodeado de luces malas y rodeado por esa sombra que le van tallando en la cara y en la mirada y en la sonrisa, a tito de soles largos y de sombras oscuras. Adelante con más Uruguay Histórico Channel. Este replay, aunque usted no lo crea. Este es el caso del Triángulo de Tres Ombúes, un lugar donde se sabe que entra, pero no que sale. Quien va y vuelve es como esta botella, porque tiene culo. Hay zonas en las que pasan cosas inexplicables. Lugares que por su composición geográfica están predestinadas a sucesos sobrenaturales que la ciencia aún no ha podido explicar ni desmentir. Mira, yo trabajo en el 524 y aparte de aguantar que me sienten en la máquina con lo de come, me toca pasar por esto, ¿viste? Cada vez que estoy en la zona de Tres Ombúes, no sé por qué, pero se detiene el reloj y además las agujas del tablero del ómnibus dejan de funcionar. Ya hemos denunciado con el sindicato la desaparición de unas cuantas pilas. Esta señora cuenta que ayer salió a caminar muy bien con Jerónimo, su perro, y de un momento a otro lo perdió. No sabe qué pasó con Jerónimo. La verdad, está muy afligida con esto. Es el 10º perro que pierde en un mes, sin contar 3 nietos, 2 esposos y un delivery. Muchas hipótesis, hipotenusas o hipotecas, se han formulado a través de los tiempos y a través de un micrófono sobre este fenómeno. Y tal vez la explicación más acertada es la de Damián, el Pardo Rodríguez,
vecinos de la zona y obreros de la construcción. Mira, por lo que he visto, esto pasa por la muerte de una estrella roja. Y que así como tras varios miles de millones de años de vida, la fuerza gravitatoria de dicha estrella comienza a ejercer fuerza sobre sí misma, ¿entendés? Así origina una masa concentrada de un pequeño volumen convirtiéndose en una enana blanca. En este dicho proceso puede proseguir hasta el colapso de dicho astro por la autoatracción gravitatoria, ¿entendés? Y ahí se termina por convertir en una enana blanca, en un agujero negro. Y creo que esto más o menos es lo que pasó. Ojo, es lo que pienso yo, así que me agarras de golpe. Ella nos explica que cuando un día estaba abriendo el almacén, a eso de las 6:00 o 6:03 más o menos, porque abren todos los días hasta las 8 o 9, estaba sacando el cartel con los precios de la mermelada de arroz, que ese día estaba más o menos a 15 pesos los 100 gramos. Parece que estaba re barata, y que hoy tienen un 2x1 de dulce de leche en bolsa. Bueno, de repente observó que venía el 424 con unas 22 o 23 personas, 50 al guarda. Dice que ellas cargan STM también. Y ahí fue cuando pasó algo increíble. Una niebla espesa como el arroz con leche casero que venden ahí a 30 pesos la porción. Y esa niebla cubrió todo el ómnibus y desapareció. La niebla y el ómnibus. Me pregunta si me hace una tómbola. Richard Van Hostenberg ha estudiado este fenómeno y ha llegado a una conclusión muy diferente a la que en su momento llegó Damián El Pardo Rodríguez. Lamentablemente, Richard es mudo y no ha aprendido a escribir aún, así que nadie sabe verdaderamente qué hay detrás de las revelaciones de este verdurero de la calle 3. Varias desapariciones, muchas dudas, muy buenas ofertas y un terror creciente en los vecinos de Tres Ombúes. Y pocas respuestas cuando no hay preguntas. Aunque usted no lo crea. Mira de quién te burlaste, History Channel. Este capítulo estará dedicado a recorrer aquellos hechos y leyendas urbanas famosas. Leyendas que no sabemos a ciencia cierta si realmente acontecieron o cuándo, las cuales se relatan con diversas versiones, pero están instaladas casi como verdades irrefutables y permanentes. Comenzamos con una leyenda que nos acompaña desde nuestra más tierna infancia y que muchas veces nos ha hecho mirar debajo de la cama para poder dormir tranquilos. No hablamos de otro más que el fantasma carnavalero, un ente fantástico que solía aparecerse los viernes de febrero de luna nueva en forma de cabezudo o de distintos personajes en el espejo de aquellos que renegaban de la popular fiesta de Dios Momo. Cuenta la leyenda que quien se miraba al espejo al afeitarse en tales viernes veía a sus espaldas la imagen de Heraclio Rubino y quedaba atrapado en el baño con este ser del otro mundo, quien sometía a su víctima a una agotadora noche de insomnio contándole uno detrás de otro una serie de chistes malos de cuplé murguero hasta las 9 de la mañana, haciendo que el desdichado individuo llegara tarde a su trabajo, perdiendo así la prima por presentismo. Toda ciudad tiene su edificio emblemático, y estos edificios tienen sus historias y leyendas que habitan en sus entrañas. Así, nuestro gótico ícono citadino, el Palacio Salvo, esa estupenda obra del arquitecto Palanti, encargada por el trágicamente fallecido magnate Salvo, con toda su simbología masónica y sus conexiones con la Divina Comedia de Dante, es el escenario ineludible para las leyendas urbanas montevideanas. Entre todos los seres fantásticos que lo habitan, uno concita toda nuestra atención e imaginación. No es otro que el espíritu parrandero de Hermes Bentancur I, fantasma amigable que solía armar fiestas y partusas nocturnas en las que se mezclaban vecinos del edificio con seres del ultramundo. Esta historia sedujo al pequeño Audemar Bentancur, luego más famosamente conocido como Coco Bentancur, que al conocer la historia de Hermes, su bisabuelo, organizó con perdurable y recordado éxito las famosas veladas bailables conocidas como los bailes del salvo de la mano de Coco Bentancur. Circa 1919, y conjuntamente con la aparición en el mundo de los movimientos emancipadores de la mujer, apareció en nuestro país, en la localidad de Cerro Chato, el primer espíritu feminista. Conocida como Simona Bobadilla, este ser reivindicaba sus derechos, fumaba, usaba falda corta y se les aparecía a las mujeres alentándolas para que se liberaran. Su primera aparición data del año 1919, haciéndolo ante su viudo con una inequívoca autoridad mandándolo a lavar los platos. No siempre los espíritus andan solos. Son conocidas diversas juntas, pero ninguna tan famosa como las hermanas Matilde y Margarita Roldós,
famosas por invocar el alma de los muertos y entablar agradables conversaciones con los mismos, consultándoles sobre la vida, las tinieblas, el pasado, el futuro, recetas de bizcochuelos de 12 huevos o los números del próximo 5 de oro acumulado. En los efervescentes años 50 montevideanos, estas hermanas, que marcaron época e hicieron capote, fueron conocidas como las Medium y Medium Roldós, dado que a su vez convidaban a sus espectrales anfitriones con unas copitas de bebidas espirituosas, precisamente de ahí viene el nombre, por ser servidas a espíritus, inventadas por tan simpáticas y sedientas hermanas. Y de este modo, inventaron el tan temido y popular juego de la copa, con el cual, al finalizar la ingesta de la bebida, daban vuelta sus copas y con ellas invocaban a los espíritus, quienes acudían prestos a refrescar sus resecas gargantas y a contar todo lo que las hermanas les requirieran. Y por último, nos vamos al este a investigar una de las leyendas más famosas del Uruguay, el monstruo de la Laguna Merín. Porque la naturaleza también tiene misterios sempiternos que alimentan nuestra imaginación. Es mundialmente famosa la leyenda de este monstruo que año tras año convoca hordas de turistas de todo el mundo, moviendo millones de dólares hacia esta zona de nuestro país para tratar de ver a este esquivo ser. Tan famosa y buscada es su presencia que este monstruo ha sido bautizado como el Butiá, en homenaje a la zona en que se sitúa la Laguna Merín. Infinitas han sido las expediciones en busca del mismo, así como los mecanismos e insumos utilizados, habiéndose llegado a traer en los años 60 el famoso Yellow Submarine inglés, arrojando resultados infructuosos. Año más tarde, finalizando la década de los 70 y aprovechando los outlets y rebajas post-Guerra Fría, la Intendencia de Rocha adquirió para sí el ultra famoso Submarino Peral para retomar la búsqueda, que tampoco arrojó resultados favorables. Tal submarino luego fue permutado por un ultramoderno avión Hércules, que hasta el día de hoy es custodia de los cielos orientales y garantía de seguridad y de nuestra soberanía. Lamentablemente, y como sucede con muchas leyendas, las revelaciones suceden por casualidad y la realidad termina desilusionando. En una bajante de la laguna en el año 1985, se descubrió que el monstruo no era otra cosa que un carro alegórico proveniente de Chuy que iba rumbo al carnaval de Artigas cargando de contrabando y naufragó en las portentosas aguas de la Merín. Mitos, leyendas, espectros, ilusiones, promesas electorales, el mundo de lo paranormal, de la mano de los anormales, de Uruguay Histórico Channel. Final. Ahora te quiero ver cuando vayas a ir al baño, solo, sin nadie, y sientas pasos sobre el parquet o sobre el monolítico. Y cuando te estés lavando las manos, porque hay que lavarse las manos después de hacer pichí, veas pasar por detrás tuyo una figura imperceptible. Ahí te quiero ver. Son las voces que vienen del más allá y que estuvieron en nosotros gracias a Uruguay Histórico Channel. Síganos, sigan siguiéndonos, persiguiéndonos, apareciéndosenos de golpe en nuestras redes. Y como siempre les decimos, el pasado ya pasó. Puede aparecer de vuelta, ojo. El presente es ahora y el futuro. El futuro viene dentro de un rato. El futuro viene dentro de un rato. El futuro viene dentro de un rato. Sin furcios. Hasta la próxima. Fantasma que habita en mi cuarto, se aleja con toda su fuerza. Fantasma que llevo en el alma y en el corazón. Grabada en el corazón, fantasma, fantasma que viene.